La Autoridad Energética fija precios máximos al gas doméstico y gaseros respondieron con paro. Del año 2018 al 2020, la pobreza se incrementa en México y deterioran los niveles de bienestar. El aumento de precios conocido como inflación sigue afectando el bolsillo de consumidores. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener como siempre una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMXNoticias y @RaimundoTenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. En Cuentas Claras le hemos venido compartiendo semana a semana la evolución de los precios de materias primas como el petróleo y los hidrocarburos, particularmente en el caso del gas de consumo doméstico. Los precios en términos anuales se han incrementado en 30% en promedio en todo el país, y ante la seria afectación al bolsillo de millones de familias que consumen este insumo en México, la Comisión Reguladora de Energía, con el propósito de detener el alza de precios, estableció una política de precios máximos. Pero para evaluar objetiva y técnicamente este asunto, es que esta tarde lo analizaremos con dos expertos en temas energéticos, el doctor Víctor Florencio Ramírez Cabrera, de Perceptia 21 y Energía, y el doctor Paul Alejandro Sánchez Campos, analista del sector energético y a quienes ustedes ya conocen. Muy buenas tardes, Paul. Muy buenas tardes, Víctor. Hola, Raimundo. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Pues muy buenas tardes, Raimundo. El gusto es de nosotros con esta mesa de lujo de análisis para analizar este tema tan sensible para millones de mexicanos, y desde luego nuestra audiencia particularmente está tentada, obviamente, a saber en dónde sí hay razón y dónde no con esto de la política de precios máximos. Pero ¿qué les parece si empezamos por poner un poquito en contexto cómo se encuentra la producción y el consumo de gas propano, este llamado gas LP en México? ¿Quién lo produce? ¿Cuánto importamos? ¿Y como cuántos son los que lo importan? Si quieres empezar, Víctor, por favor. Muchas gracias, Raimundo. Pues bueno, lo primero que hay que decir es que en México, no hay que confundir el gas natural con el gas propano o el gas LP, que son distintos. El gas LP se produce en las refinerías y hay una parte que produce Petróleos Mexicanos, pero hay otra parte muy importante que se importa principalmente de Estados Unidos. ¿Cuál es la parte que hay que resaltar además de esto? Que el gas LP, al menos en México, se sigue quemando, pero en muy buena parte del mundo es un insumo para la fabricación de plásticos, para la fabricación de fibras, lo que conocemos como la petroquímica. Entonces, en México se importa entre 70 y 80% del gas LP que se consume en México. El resto, que es alrededor del 20%, un poco más del 20%, lo produce Petróleos Mexicanos, pero tiene un mercado internacional muy importante y que le da un valor todavía más alto, que es el que decía, la petroquímica, y de ahí sale fibras para las telas, los plásticos, todo lo que venimos usando, y esto seguirá en incremento. Pues incluso hay muchísimas refinerías en el mundo que están pasando de refinar a hacer petroquímica, y cada vez tendrá más ese uso el gas LP, y por lo tanto un valor creo que creciente, ¿no? Doctor Paul, en razón justamente de lo que acaba de contextualizar Víctor, entonces, si no somos autosuficientes en la producción de gas en las plantas, en las refinerías, hay que importarlo, pero esta introducción de gas importado, ¿quién la hace? ¿Lo hace Petróleos Mexicanos? ¿La hacen los privados que hacen llegar hasta nuestras casas los cilindros y el gas doméstico? El gas estacionario, perdón. Muchas gracias, doctor. Pues mira, la verdad es que los dos,
tanto Pemex como los privados importan gas LP. El detalle es que el gas LP pues había sido un, como que se esperaba que fuera reduciéndose, ahorita vamos a tocar el tema seguramente, sí, en el consumo doméstico, industrial y comercial poco a poco para quemarse. Imagínate que estuvieras utilizando, sembrando algún cultivo para tirarlo, para generar abono. Entonces se le ha encontrado un uso mayor al gas LP, que no es quemarlo, sino transformarlo, como dijo Víctor. Y entonces teníamos una serie de cadena de valor que importaba, almacenaba y distribuía, y en algunos casos hasta vendía al usuario final. Esta cadena de valor que está prácticamente en todo el país, el gas LP sigue siendo el combustible para cocina y calentamiento de agua de preferencia del mexicano. Este digamos combustible pues ya tenía una serie de competidores. Si había mucha competencia o si no había tanta competencia como se esperaba, esa es otra historia, pero ya había competencia. Entonces no dependíamos de Pemex en gas LP y no dependíamos ni de su refinación ni de su importación de la empresa aún, que sigue teniendo un rol muy importante en este mercado. Víctor, entonces ahora entrando un poquito más en contexto, esta alza a la que hemos hecho referencia semana a semana con nuestra audiencia se ha presentado particularmente desde el año 2020 a la fecha. ¿Por qué razón? Pues como te decía, tiene un valor distinto y entonces empieza a haber una demanda mayor del gas LP principalmente en Asia. Y en Asia hay que decirlo, también hay otra razón. Muchísima gente está saliendo de la pobreza en esa zona del mundo y entonces esta gente deja de usar leña y empieza a usar gas LP y se incrementa la demanda no solamente para petroquímica, también para el uso, para su quema. Y entonces pues empieza a haber una mayor demanda, la oferta se mantiene más o menos igual y lo que eso genera es un incremento de precios. Entonces está sucediendo eso, se incrementó casi 100% el costo. Hay un estudio muy interesante que sacaron hace poco en el que se incrementó más el precio del gas LP a nivel global que lo que se incrementó el precio en México. Esto quiere decir que es probable que algunos distribuidores hayan absorbido en los últimos meses el alza del costo internacional, pero vaya, hay un mercado, como decía Paul, y gracias a este mercado y gracias a la variedad de importadores y de distribuidores que hay en México, es que podemos ver fenómenos como este. Sin embargo, en otros momentos de la historia se ha incrementado más el costo o se ha mantenido el costo en México a pesar de que en el mercado internacional disminuye. Entonces no ha sido siempre así. ¿Por qué está incrementando? Ahorita sí es claro que está incrementando por un alza del costo internacional, por una mayor demanda del producto, ¿no? En Asia principalmente. Sí. Paul, para terminar de poner en contexto esto, entonces recordamos hace poco en alguna mañanera que, como ya sabes quién, dijo que él no iba a quedar mal con la gente con respecto a sus promesas de que no subieran los hidrocarburos, aunque ya sabemos que las gasolinas se han subido, pero particularmente en el gas. Entonces, pues anunció que crearía una empresa Gas Bienestar para entrar al mercado a ofrecer tanques de cilindros y gas estacionario, pero entonces días después anuncia que lo haría bajo un precio máximo. ¿Qué significa esto, Paul? ¿Paul? Perdona, Raimundo. Tristemente significa que las autoridades están más preocupadas por el control de precios y asegurar una participación de mercado para Gas Bienestar que realmente en hacer algo para atender la pobreza o desigualdad energética que existe en nuestro país. Mira, hace poco la CONUE y el INEGI lanzaron una encuesta que se llama la Encuesta Nacional sobre Consumos Energéticos en Viviendas Particulares, en CEVI, y ahí nos dimos cuenta de que si bien el 99% de los hogares utiliza electricidad para pues, iluminación y cualquiera y dar poder a los electrodomésticos y a las televisoras, en cuanto al uso de combustibles para calentar agua y cocinar, sí es muy dispares las regiones del país. El norte tiene gas LP, tiene gas natural, algunos usan electricidad y la leña es marginal.
pero el sur, y por el sur me refiero a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y toda la península de Yucatán, el gas natural es nulo. El gas LP tiene una participación más o menos del 65%, lo cual es mucho menor a que cualquier otra parte del país. ¿Y qué crees? El gran segundo lugar es la leña. 32% de las familias en esos estados utilizan leña. Si realmente hubiera interés del gobierno para disminuir o aliviar la pobreza, yo creo que pudo haber hecho muchas cosas para hacer esto que controlar los precios. ¿Qué pudo haber hecho? Pues a lo mejor generar cadenas de producción, a lo mejor generar competencia en esas zonas, generar infraestructura a costo social o incluso establecer los apoyos focalizados que le ampara la ley de hidrocarburos para apoyar a las familias de escasos recursos o a las que tienen o a las que están marginadas. Y en lugar de eso se va a repartirse el pastel, porque finalmente si creas una empresa como Gas Bienestar para que participe en el mercado, no la vas a llevar a donde están los más pobres y más necesitados, estos que consumen leña, la vas a llevar a que peleen los mercados de Baja California, de Querétaro, de Puebla, y ahí te encargo. Sí, Víctor, en ese sentido entonces, esta llamada transición energética, que obviamente México se ha tardado mucho en ello, particularmente la Comisión Federal de Competencia Económica hizo un estudio previo desde el año 2020 respecto de cómo se encuentra la competencia, la concurrencia de empresas en el mercado. ¿Por qué no le hizo caso primero el gobierno de Andrés Manuel a la COFECE para establecer medidas que fueran menos agresivas que poner un precio oficial? Bueno, creo que hay una pequeña confusión. Lo primero es que si hay una investigación, de hecho la investigación está en curso y es una investigación que hace por digamos que lo está haciendo la Comisión Federal de Competencia Económica porque debería hacerla, porque había señales en el mercado. Se termina esta a más tardar en noviembre de este año, empezó en marzo, no se ha concluido, y lo que estaba buscando este estudio era dos cosas: uno, encontrar si había mercados relevantes y ver si en estos mercados relevantes había una competencia real. ¿Qué es lo que iba a pasar una vez que determinara si en algunas zonas no había competencia real? Probablemente se podían establecer políticas de cierto control de precios, pero de una forma muy regionalizada, muy específica, y entendiendo una vez los resultados de esta investigación. La investigación no se ha concluido, se pretende en noviembre. ¿Y por qué no se ha concluido? Y ese, creo que es ahí una de las grandes cosas que hay que revisar. Se ha hablado de un oligopolio, y pues sí hay seis empresas que controlan más o menos la mitad del mercado de gas LP, pero hay cerca de 80 empresas más que tienen la otra mitad. Es difícil entonces saber el número exacto y a partir de cuánto vamos a considerar que es oligopolio, que no es oligopolio, y también creo que es un poco difícil encontrar el número preciso, el número exacto, para saber si hay un control de mercado. Creo que lo que está buscando más la Comisión Federal de Competencia Económica es ver si las empresas se están poniendo de acuerdo en algún momento para establecer precios, cosa que sí sería, ya hubo de hecho una multa por estas razones. Creo que lo que está buscando la Comisión Federal de Competencia Económica, y habría que esperar resultados de esta investigación para ver si hay nuevas medidas en contra de este tipo de prácticas, que sí son prácticas, digamos, premonopólicas, que no se deben de permitir. Pero no se ha concluido la investigación y, por lo tanto, se toma una medida, yo creo que a rajatabla, una medida demasiado rápida, demasiado agresiva y sin responder a la realidad del país, porque finalmente el estudio de COFECE es lo que nos va a decir si hay de verdad competencia o no hay competencia en los mercados de gas LP, ¿no? Claro, sí. Paul, Víctor, si les parece, les propongo, hacemos una breve pausa para hacer un corte de estación y regresamos en un momento después de esta breve pausa. Así que vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras, aquí con el tema del gas doméstico en Cuentas Claras.